Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes y bueno, estamos encendiendo los fogones. En un ratito más llega el chef Ariel Hermosillo. Yo soy Carlos Serna del Diario de un Dragón y hoy vamos a hablar qué vamos a darle de comer a papá en su día. Las buenas ideas se cocinan entre fogones. Entre fogones. Este es el fascinante mundo de arroba cocinero Ariel. Arroba cocinero Ariel. A partir de este momento, conéctate con el chef y déjate llevar por sus buenos consejos. Entre fogones. Con el chef Ariel. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, yo soy Carlos Serna, el Diario de un Dragón, y estamos esperando que llegue el chef Ariel Hermosillo para que se ponga a trabajar y ya le prendimos los fogones, están listos para cocinar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a tener de invitados al chef Juan Manuel Hernández. Él es el chef ejecutivo de un importante hotel spa allá en Jocotepec. Bienvenido, chef. Gracias, gracias por acompañarnos. Él nos va a dar al rato una receta con muy fácil, sencilla, que podemos prepararle a papá en su día. Y bueno, vamos a platicar de todo lo que tenemos hoy. Recuerden que estamos entre fogones y pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp al 33 10 19 07 12 o visiten la página www.radiomujer.com.mx. Se pueden poner en contacto con nosotros, seguir nuestra transmisión allí en redes sociales. Y bueno, estamos iniciando con el Día del Padre, que ya está aquí el fin de semana. Ayer Ariel la pasó muy bien y comenzó a festejar porque trajo a su hijo y estuvo aquí acompañándole. Y bueno, es una actividad muy padre, el Día del Padre. Definitivamente, perdón por la redundancia, pero bueno, esto es así. Y recuerden ponerse en contacto. Esta semana fue una semana muy interesante aquí entre fogones. Bueno, también estuvo la chef Yolki Navarro, que estuvo ahí dando una receta de unos brownies deliciosos que, la verdad, cocinar o comer todo lo que ella prepara es delicioso. Así es que saludos a Yolkin y bueno, saludos a todos los que nos escuchan a través de Radio Mujer. Pueden ponerse en contacto también a través de nuestros teléfonos, el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Pónganse en contacto con nosotros a través de Twitter también, arroba Radio Mujer 1040. Les repetimos el WhatsApp. Los que nos quieran ahí saludar en el 33 10 19 07 12. Estamos esperando sus llamadas. ¿Cómo van a festejar a papá? ¿Qué le van a hacer? ¿Van a ir a algún lado? Acuérdense que también hay que festejar a papá, así como festejamos a mamá. Son dos personas importantes en nuestra vida y hay que darle sabor a este día. Y bueno, estamos esperando que llegue Ariel. Ariel estaba en un compromiso muy importante y ayer nos encontramos cocinando precisamente. Ariel y yo fuimos a un evento que se nos hizo muy, muy interesante la actividad, porque es de una marca y nos invitaron a comer, pero lo más interesante fue que teníamos que preparar nuestra comida. Entonces nos prendieron los fogones y tuvimos que preparar lo que comimos. Ayer comimos unas tostadas de marlin y Ariel preparó una ensalada. Tuvimos también ahí varios trabajos y bueno, lo bueno es que el chef llegó, encendimos los fogones y estamos listos aquí en Radio Mujer. Y más adelante vamos a platicar sobre lugares donde comer con papá. ¿A dónde vas a llevar a comer a papá? Si es que vas a comer, siempre les recomiendo que hagan su reservación con tiempo. Lo importante es festejarlos y estar a gusto, estar en un lugar a gusto, estar en un lugar donde puedan compartir y convivir. El chiste de estos días es la convivencia y compartir. ¿Y qué mejor que compartir con la comida? Digo, yo soy tragón y pues hay que comer y hay que festejar. Y yo, bueno, creo que los momentos más importantes de la vida en una familia son alrededor de la mesa, de compartir una buena comida y estar ahí. ¿Qué van a comer? ¿Tu papá qué le gusta comer? ¿Es carnívoro? ¿Le encanta la carne? ¿Le encanta la comida mexicana? ¿Le encantan los vegetales? ¿O es más de comida clásica? El chiste de estos días también es el compartir y festejar.
Chef, ¿tú cómo festejas o cómo recuerdas tus festejos de este día? Pues fíjate que ahí en la familia sí hacemos reuniones tanto de las mamás como papá, entonces sí, sí hacemos buenas reuniones. Lamentablemente yo estoy en Guadalajara, yo soy de Michoacán, pero me va a tocar ir mañana saliendo a trabajar para allá. ¿Y te va a tocar trabajar allá también con él, cocinarle? No, estoy allá en el hotel, pero saliendo voy para allá, me voy para Michoacán. ¿Qué es lo que más le gusta comer a tu papá? Él es fan del callo de hacha, entonces pues seguramente un cevichito ahí con callo de hacha va a estar bien. Ah, bueno, está bien. Vamos a saborear. Y lo bueno que siempre los fogones deben de estar prendidos en la casa para poder festejar y saborear. Bueno, recuerden que pues este día pues es para celebrar la paternidad en sí, la influencia que dejan los hombres en su casa. Y bueno, regresamos más adelante. El chef Ariel, titular de este programa, está listo y regresamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, una disculpa muy grande por el retraso, pero es que déjenme les comento que qué dicha me da la vida el participar en eventos como del que vengo corriendo, un congreso sobre emprendurismo que organizó el CONADEP Jalisco para todos los planteles de la zona metropolitana, y pues muy emotivo pues estar siempre en contacto con chavos de entre 15 y 18 años de edad, verlos con toda esa energía, con toda esa ilusión, ver ponentes que pues a sus escasos 25, 26 años, ya con historias de éxito muy importantes que compartir, pues bueno, siempre es muy motivador, y sobre todo, bueno, pues que me tomen en cuenta para poder compartir un poquito de lo que nos ha tocado vivir, pues también eso se agradece. Desafortunadamente, bueno, pues tuve que dar nomás una plática de 7 minutos, pero bueno, los chavos respondieron muy bien, muchas gracias al CONALEP, y bueno, pues nosotros ya estamos aquí de regreso. Gracias, Charlie, por hacerme fuerte durante el primer bloque, pero bueno, pues hoy a lo que venimos, hablar sobre qué hacer para el Día del Padre, ¿no? Así es, lo bueno que ya estás aquí, tranquilo, los fogones están listos, tú relájate, y ya habíamos controlado aquí la cocina de entre fogones. Y sí, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer para festejar a papá? ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde lo vas a llevar a festejar? Acuérdate que este tipo de días y de festividades, pues es en su honor, y pues siempre lo más importante es qué le gusta comer a papá, ¿no? Siempre luego elegimos, lo llevamos a tal lado o algo así porque es lo que a nosotros nos gusta, y realmente muy pocas veces les damos a ellos la opción. Y pues que si le gusta el tequilita, pues le damos tequila. No, y algo bien, y algo creo que también es importante considerar es que el hábito de consumo de papá es muy diferente normalmente al de mamá, ¿no? Así entonces es. De pronto queremos replicar lo que hicimos con mamá durante el Día del Padre, cuando pues son, para empezar, hábitos, gustos y costumbres y perfil psicológico, si me permiten el término, también completamente distintos. Así es totalmente distinta la forma de comer. Incluso hay estudios donde se comprueba que es distinta la forma de comer de un hombre y de una mujer. Son hábitos distintos. El hombre es carnívoro, la mujer es más de verduras y vegetales, pero el hombre es carnívoro, así es que vamos a ser fuerte a papá comiendo carne. Comiendo rico, ¿verdad? No, pues, ¿a dónde lo vas a llevar? Pues si tu papá le gusta mucho las carnes, pues qué mejor, hay muchos lugares aquí en Guadalajara, pues llévalo a un lugar de cortes especializados, donde puedes ese día consentirlo y pues un buen filete, un buen corte, que pueda probar en un lugar donde lo preparen bien. Hay distintas opciones en la ciudad, distintos restaurantes. Ahí ya saben que en el Diario de un Dragón pueden encontrar ahí distintas opciones que les comparto. O si no, están estos lugares también de cortes brasileños que te los dan en espada y todo eso. Así que ese, pero siempre, siempre les recuerdo, hagan reservación, porque esos lugares suelen llenarse muchísimo, entonces más vale asegurar tu lugar
ti, estar consciente de que esos días se saturan. Sí, definitivamente hay que prevenir, y yo empezaría por preguntarle a papá qué quiere, y lo más seguro que papá, a diferencia de mamá, es que papá no te diga pues a donde ustedes quieran. Claro, esa no es frase de papá. Papá sí te va a decir, ah, muy bien, mis niños, pues vámonos a... Claro. Tal o a cual lugar o a tal o cual actividad, ¿no? Claro, si tu papá es de los que le gusta la comida en un restaurante tradicional o ya tiene, ya es mucho mayor, generalmente, pues hay restaurantes de antaño que todavía están vigentes, que todavía tienen su cocina muy bien establecida, muy bien hecha. Entonces, yo sé que a lo mejor a ti no te gusta, pero es el día de papá y hay que consentirlo, hay que ayudarlo. Es padre recordar a lo mejor ese restaurante donde a ti te llevaba papá de niño y donde más lo viste, que disfrutaba el estar ahí, estar todos en familia. Pues ese día vayan a ese restaurante, vuelvan a recordar todos esos momentos que vivieron en familia. Digo, en lo personal, mi papá ya no está conmigo, pero para mí los momentos que vivimos en familia, el viajar juntos, el estar en un hotel, ir a comer en familia, son los mejores momentos y recuerdos que yo tengo de mi papá. A mi papá en Acapulco le encantaba, por ejemplo, ir a un restaurante donde venían con codornices rostizadas. ¡Qué rico! No, entonces, y eran, me acuerdo que en aquel tiempo eran pleitos, porque mi mamá quería otra cosa, mi papá quería comer sus codornices rostizadas. Y terminábamos en las codornices. Y ahora, no todo tiene que estar ligado a un restaurante, ¿no? Claro. Si a papá le gusta la pesca, pues créeme que el mejor regalo que le puedas dar es, pues, organízate una mañana de pesca y al finalizar la actividad, bueno, pues, encender el asador y poder disfrutar de frutos del mar o de lo que recién acaban de pescar. Si a papá le gusta otras actividades al aire libre, pues seguramente será un buen regalo. Si a papá le gusta una comida en casa, disfruta de un buen asado, de un... pues vamos organizándolo, ¿no? Claro. No todo tiene que... Digo, y mira que... pues yo también vivo de la industria restaurantera, ¿no? Pero vaya, no todo es ir a comer. Por ejemplo, ¿no? Pongo de ejemplo a mi padre. A él, si hay algo que le molesta en la vida, es tener que llegar a un lugar donde haya lista de espera, ¿no? Sí. O sea, lo que pudiera ser, pues papá, es que es un gran restaurante, por eso hay lista de espera. No, amigo, estaba esperando 20, 30, 40, no, muchas gracias, ¿no? A mí mejor hagamos una comidita en la casa, verlos a todos. Y, entonces, bueno, hay opciones, ¿no? Así es, y digo, por ejemplo, yo tenía a mi tío, que él encantaba comer en mercados, él era del Estado de México, también ya no está, pero él era del Estado de México y le encantaba la comida del mercado. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que ir a comer con él al mercado de Atemajac, en el segundo piso, ir a los restaurantes, un simple bistec con salsa de chile y frijoles y tortillas recién hechas, ver lo que él lo disfrutaba, pues eso era lo padre. Entonces, acuérdate de esos momentos y haz que papá también esté a gusto, ¿no? Y saboree y compartan los momentos, ¿no? Sí, debería ser todo el año, igual que el Día de las Madres, igual que el Día del Niño. Pero bueno, pues si existe el Día de Papá, pues hay que sacarle el máximo provecho y hay que dedicarle el día a papá. Y bueno, siempre es una dicotomía cuando ya el hijo crece y también es papá, ¿no? Sí. Pues es... ¿A dónde nos movemos? Pues bueno, el punto es que no pase desapercibido, tener el detalle de la convivencia, que eso creo que es lo más relevante antes que ni la comida por sí mismo, sino el poder estar juntos, porque bueno, pues ahorita lo que nos comentas, ¿no? Pues desafortunadamente, por ejemplo, tu papi ya no está con nosotros, y pues entonces cuando está, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Claro, claro, sí. Y si ya no está contigo, ¿por qué ese día no...? Lo conmemoras, por ejemplo, haciendo un platillo que le gustaba. Por ejemplo, a mi papá le encantaba el plátano frito porque era de Veracruz. Entonces, para mí comer plátano frito se viene a la memoria de mi papá. Entonces, ese día quiero hacer plátano frito en memoria de mi papá para festejar con él o festejar las personas que siempre te apoyaron y estuvieron contigo. Creo que también es parte de conmemorarlos, tenerlos en la memoria. Y bueno, pues si vas a estar en casa, si ese día lo van a celebrar en casa, pues preparar algo rico, algo fresco. Y como te decía, si los hombres somos carnívoros, ¿por qué no prepararles algo con carne? Y bueno, el chef Juan Manuel Hernández nos trae una receta de una carne tártara que está súper sencilla
y deliciosa. Bueno, pues ¿por qué no vamos de una vez platicando los ingredientes? Vamos diciendo los ingredientes para que se vayan preparando y van a ser 500 gramos de carne molida. Recomendamos el ribeye, es un buen corte. 10 limones, el jugo de 10 limones, 4 jitomates en cubo, una cebolla morada pequeña, un manojo de cilantro pequeño, 3 chiles serranos, un pepino chico, un diente de ajo y al gusto la sal y la pimienta. Son pocos ingredientes, pero van a ver qué sabor. Chef, entiendo que esta es una receta que a ti te, en lo personal sí, te gusta, claro, mucho, ¿no? Sí, demasiado, pues crecí con ella. En de donde soy, de Europa, se conoce. Vamos como, a acercarnos más a se conoce como carne apache. Entonces, sí, como no, yo sé cómo la conozco. Pero pues tratamos de darle el nombre de carne tártara para que se ubique más, porque en otros estados la ubican así. Entonces sí, yo soy fan de esta carne totalmente. Quizá yo nada más le agregué el pepino, pero no hay mucho que agregarle para no. El lunes tuvimos un programa especial sobre mitos de cocina y uno de los mitos que abordábamos era pues la satanización hacia las carnes crudas, ¿no? Uh-huh. Les digo, oh, señoras y señores, les tengo noticias. El ceviche que todo el mundo se come, se lo están comiendo crudo, compadre, ¿no? No, no es cierto, está cocido con el limón. No, eso es lo sí, que... Sí, esa es una un confusión granito, que crean. ¿No? Es lo que, uh-huh. Esa es con la idea que crecimos, pero no. El limón nomás desnaturaliza las propiedades de la proteína. Entonces, pues así como con el pescado, aplica con la carne y en otros países incluso hasta con la carne de pollo, ¿no? Claro, también. Conoces al criador, conoces la procedencia y bueno, pues te abre un poquito más. No, a mí cuando vi la receta me encantó la idea, a mí también me gusta muchísimo. Coloquialmente pudiéramos llamarle un ceviche de carne, ¿no? Así de carne, es un ceviche totalmente. De carne. Y bueno, pues ya es momento de irnos a la pausa comercial. Te quiero recordar nuestras líneas telefónicas 3122-1190, 3647-1883. Vía WhatsApp, aquí estamos en cabina atendiéndolo, 3310-190712. O bien, por nuestras redes sociales, @RadioMujer1040. Vamos a la pausa. La receta entre fogones. Acaba de sintonizar y no sabe ni de qué estamos hablando. Te participo de que, pues hoy estamos hablando sobre sugerencias para el Día del Padre y pues ha llegado la hora de cocinar y para eso el chef Manuel Hernández está con nosotros, invitado que nos hiciste favor de traer, mi querido Charlie. Gracias. Pues primero que nada, bienvenido nuevamente, gracias. Mi querido chef. Y pues platícanos la receta, ¿qué te parece si repetimos rápido los ingredientes? Si quieres les repito rápido los ingredientes, son 500 gramos de carne molida de ribeye, el jugo de 10 limones, 4 jitomates en cubo, una cebolla morada pequeña, un manojo de cilantro pequeño, 3 chiles serranos, un pepino chico, un diente de ajo y al gusto sal y pimienta. Pues ahí lo tienen, los ingredientes. ¿Y cómo lo vamos a preparar, mi querido chef? Bueno, la idea, pues, a pesar de que es para el Día del Padre, pues es un cevichito de carne, como estábamos platicando hace rato. Vamos a acercarnos más. Bastante, bastante práctico y muy rápido de hacer, fácil. Se divide en dos procedimientos muy fáciles. En un tazoncito, en un bowl, ponemos la carne y le agregamos el jugo de limón para que se oxide, para que queme las propiedades de la carne, cambie el color. Y en lo que dejamos ahí la carne, hay que estar picando todos los ingredientes, todo se va a picar en cubitos chiquitos, brunoise como se le conoce, uh-huh. Finitos, y en cuanto tengamos todo se lo agregamos, incorporamos y sazonamos, es todo así de rápida y fácil. O sea, solamente lo importante es primero agregarle limón
dejarla ahí, en lo que en otro lado, en otra tabla, picamos todo y se lo agregamos. ¿Cuánto tiempo aproximadamente es lo recomendado para dejar la carne reposando pues, con el hígado? A simple vista, el cambio del color de la carne es totalmente rápido. En 5 minutos ya está cambiando, en 10 minutos por mucho ya tiene un color así como grisecito, cambio de rojo a grisecito. También lo puedes acelerar con sal de grano para que sea más rápido y ya en unos 10, 12 minutos ya puedes agregar las cosas sin problema. Y aquí pues lo recomendable, bueno, pues es consumir inmediatamente, ¿no? Porque al final del camino estamos hablando de un producto crudo y que a mí lo que se me hace muy interesante de este tipo de preparaciones es poder disfrutar las propiedades de la carne cruda, ¿no? El lunes precisamente hablábamos de cómo la gente a veces sin haber probado imagina, supone, confirma, afirma que sabe feo porque está crudo. Exacto. ¿No? Ciertamente el limón pues nos va a ayudar ahí un poquito a saborizar, ¿no? Y restarle ese sabor a crudo, pero créanme lo que es una delicia, ¿eh? Un auténtico manjar, comer un tartar, comer una carne apache, con sus tostaditas, o sea, es riquísimo. Así es, ¿cómo recomiendas servirlo? Pues tostadita, guacamole de base, la carnita y tantita salsa de aceite de chile, con eso es suficiente. Y sí, acompañado de una buena cerveza. Una cerveza, ¿no? Sí, claro, sí, esa es la de arriba. Para la calor. Para la calor, un vinito rosado también quedaría... También está, bien, digo, aquí no les gusta la cerveza. Así es. Y hasta si me lo permiten, pues ¿por qué no un tintito de verano, ¿no? Así es, o pues ahorita pues estaremos refrescante un espumoso o un clamato. Clamato también, natural. Un cóctel de almejas. Sí, ¿no? Perdón. Sí, eso es lo que quisimos decir. Sí, también se me ocurre un mojito, ¿no? Creo que pudiera combinar muy bien. Siempre en los maridajes pues se le apuesta o a lo opuesto o a lo similar, ¿no? Entonces, así es decir, el mojito te ofrece esa acidez, dado que lleva limón. Entonces, bueno, maridaría muy a gusto. Pregunta técnica, como nada más simple tragón, porque ustedes son los expertos. Para esta carne tártara, digo, los ceviches, ya ves que utilizar limón, se pueden utilizar también vinagres u otro jugo. ¿También se podrían utilizar en esta receta? Pues sí, puedes utilizar naranja. También, es una vinagreta de naranja, de toronja, pero pues yo lo recomiendo totalmente con limón, semilla, el de sin semilla es muy rico. Sí, la base de un ceviche, independientemente de la proteína que utilices, pues siempre es un ácido, ¿no? Lo más común o lo que nuestro paladar como mexicanos estamos acostumbrados es al limón y al limón verde, ¿no? Porque así es. En el resto del mundo el limón amarillo. Se refiere a la eureka, que es el amarillo, ¿no? Aquí limón y el ácido. Siempre está interesante el poder. Hay ceviches de pescado que se hacen con vinagres, no limones. Hemos hecho ceviches con mitad jugo de naranja, mitad jugo de limón, a lo mejor para restarle un poquito de acidez. Yo también estoy de acuerdo por el sabor de la carne, y más que ribeye, yo también lo haría con puro limoncito. Le agregaría incluso chilito de árbol, a lo mejor. Digo, ya aquí cada quien le pone su toque. Así es. Como siempre hemos comentado, pues eso utiliza la receta como base, como referencia. Sí, ya puedes agregarle. Y ya le agregas, le quitas, a lo mejor un poquito de jengibre pudiera también ahí darle frescura. Y habrá quien, si estuviera aquí Luis Jiménez, diría, y hasta su toquecito de azúcar para de pronto restarle el power de la acidez. Yo no le pondría azúcar a este, pues al contrario, que sepa el limón. Sí, no, además va muy bien con la carne. Sí, ¿no? Es parte de saborearlo y bueno, compartir una receta rápida, sencilla, fresca, que podemos compartir, ¿no? En familia y sé que a papá le va a gustar, ¿no? Yo no sé por qué en lo personal a mí se me ha dado, se me ha pasado muy rápido este programa, fíjate. No sé por qué. Rapidísimo, pero bueno, ya es momento de irnos a una pausa, ¿verdad, Arturo? ¿Sí? Ya también, híjole, bueno. Vamos a una pausa comercial, ahorita regresamos ya para... ¿No? ¿Todavía no? Ah, lo que sí. Es que... Aguanta 5 minutos. Llegaste... Llegaste muy acelerado, él quiere acabar todo en 7 minutos. No, entonces permítanme... Pobres chavos del Conalep.
En 7 minutos te los despachaste. Así quieres acabar el programa. Yo soy práctico, yo le repartí USBs a todos. Vea la presentación. Yo fui ahí, me paré a recibir. Escúchenme. Y vámonos. Tengo un programa ahorita a la 1:00 y van a poder. Pónganse sus audífonos y ya no pongan atención a las ponencias. Entonces déjenme darle lectura a alguno de los mensajes, que ya hay un montón. Aquí nos preguntaban que cuál era la receta, pues ya la dimos, el tartar de ribeye. ¿Qué? Dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, no entendí este mensaje, nos seguimos con el que sigue, perdón. A veces me gustaría un poquito que nos platicara un poquito el contexto de lo que nos están preguntando para poder entender y poder dar una respuesta de más ayuda. Nos preguntan que qué opinamos del cabrito que venden por Prisciliano Sánchez. Yo no he ido, no sabría decirlo. Tampoco he ido. No lo ubico yo tampoco. Mándenos WhatsApp y... Sí, o que donde recomendamos. Mira, la verdad es que dicen que a la tierra que fueras haz lo que vieres, cabrito a Monterrey. Solamente. Ahí hay muchos lugares del cabrito muy bueno. No dudo que aquí lo haya, ¿eh? O sea, no estoy diciendo así no vayan ahí. No. No podría yo, no sé tú, recomendar un lugar de cabrito en Guadalajara. Creo que hay uno por la calle Libertad antes de llegar a Enrique Díaz de León. Hay un restaurante. Cierto, muy de muchísimos años. Sí, de muchísima tradición. Tiene muchísimos años aquí en Guadalajara. Y ¿Y sabes también dónde? En muchos de los restaurantes campestres. Así es. También venden cabrito, ¿no? En el uno que está ya cerca del penal de Puente Grande. Yo he comido uno muy bueno. Fíjate, ahorita ya haciendo memoria. Creo que hay uno en Lapis Lazuli también. El de Lapis Lazuli hay que estar frente al teatro. Uno que acaba de abrir recientemente, no tiene mucho. Y aparte de ahí, si van a ir a festejar a papá, y también tienen show cantantes y show de ponis o caballos, creo que algo así. Está muy interesante ese restaurante ahí. Y por acá, felicidades por su programación. Decirle al chef que si podría dar la receta de las tostadas de Marlin. ¿Tienes alguna receta de tostada de Marlin? Pues no, nada más igual, se le agrega. Cocinamos ayer. Para una tostada de marlin, la verdad es que es la cosa que menos chiste tiene en la vida, porque el marlin ya está cocido, ahí no vamos a trabajar con una, que es el pez espada, no vamos a trabajar con una proteína cruda. Es más, ya marlin casi no te venden, casi siempre ya es atún tipo marlin, el que te ven en los lugares comerciales. Pues pones a sofreír pimientito morrón, cebolla, yo le pondría jitomate. Cebollita ya lo mencioné, en mantequilla, ahí eso me gustó del... Sí, eso estuvo muy bueno ayer. Es que ayer estuvimos en un curso promocional de una marca, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. Y pues nada, ¿no? Ya le agregas el marlin en cubitos. Y un poquito puedes agregar salsa de... Soya. De soya, puedes agregar puré de tomate, catsup. Tú le pones su pimienta, sal, fíjate que no le agregaría, porque ya el marlin viene de por sí salado, y si vas a agregar soya, pues nomás con mucho cuidado. Yo le metería algo ácido, ¿no? Para darle un toque, y pues nada, ya pones en tu tostadita. El jengibre que mencionabas también, ¿no? Está muy rico. Ponemos su cebollita, su aguacatito, y mira, y esa la preparas en 5 minutos, ¿eh? Buenísimo. Esa receta que acaban de dar la conozco como carne tártara. Sí, justamente fue el título que le dio Carlos cuando la presentó. Carne tártara, ¿es correcto? O sea, así como la conoces, está correcto. Nada más que, bueno, pues en cada país le empezamos a poner. Incluso en cada región, también aquí mismo en nuestro país, hay muchas regiones y los alimentos tienen, aunque son muy similares, tienen distintos nombres. Pero vienen siendo lo mismo. Le decíamos ceviche por darle un término, una referencia más, más sencilla o específica a esta preparación, pero su nombre con el que se le conoce es carne tártara. Otro de los mensajes, dice, hola, soy Joana, felicidades, excelente tema, muchas gracias Joana, te mandamos un abrazo. Dice que a su papá le encanta el pescado y que, bueno, él es feliz con una mojarra frita y que ahora quisiera hacerle un buen pescado, pero que sea especial, alguna sugerencia. Yo creo que un pescado empapelado nunca va a fallar. Así es. Es rápido y sencillo. Le agregas los ingredientes que quieras dentro de un papel encerado, papel aluminio, y su pimiento morrón, su mantequilla, que eso es indispensable, algunas hierbas finas, jugos incluso de algún cítrico, y queda buenísimo. Bueno, ya me están mandando a corte comercial. Regresamos para el último bloque para despedir a nuestro invitado, el chef Manuel Hernández. Inteligente y actual. Radio Mujer, eres tú. Y conéctate a su mundo.
Continuamos en el 1040 Radio Mujer. ¿Qué dice el público? Una de la tarde con 48 minutos, ya es el último bloque. Gracias por estar con nosotros, muchas, muchas gracias en verdad. Oye, quiero recordarte que pasado mañana, el sábado, en Nómadas, Pabellón Gastronómico, vamos a tener rock acústico en vivo, pues para hacer la noche previa del Día del Padre. Pues qué mejor lugar donde que lleves a papá a disfrutar de covers increíbles de los 70s, 80s, 90s. Se la van a pasar padrísimo con el grupo Moet. Y bueno, pues si tú mencionas que escuchaste Entre Fogones, te van a hacer el equipo de meseros un buen descuento en tu consumo de la barra. Y ¿por qué no? A lo mejor te conseguimos también un descuento ahí en alguno de los food trucks. Entrada en el de Catrina, cuenta con él, ¿no? A partir de las 8:45, vayan, se la van a pasar muy a gusto, 2 horas de muy buena música. Y pues bueno, mi querido Manuel, nos están preguntando que si podemos utilizar algún otro tipo de carne. Sí, puede ser del cuellito, ahí en cualquier carnicería puede ser un pedacito de cuello del pescuezo de la res, y con eso está muy, también eso puede ser. Sí, verdad, también queda muy bien. Le queremos mandar un saludo a don Guillermo García Ramírez, papá de Joana, que lo manda a felicitar. Pues muchas felicidades, don Guillermo, por este día y por todos, ¿no? También nos mandan saludos a todo el programa y excelente programa, Chef Ariel, gracias. Atentamente, Robert siempre está ahí al pendiente de Entre Fogones. Gracias, un fuerte abrazo para ti, para todos los que nos escuchan. Nos preguntan qué pasa si se cose primero la carne. ¿Se puede? Pues sí, sí, hay gente que de hecho la he probado cocida, porque la en un sartén se saltea y después la agregan el limón. Igual el mismo proceso, nada más que se saltea primero, agregas limón, picas todo, pero cambia el sabor totalmente, la consistencia es muy, muy, muy diferente, y al momento de que tú la dejas ya después de un rato, se corta la grasa con el jugo y se ve muy desagradable. Entonces, definitivamente, pues es recomendable, sí, mira, directa. Contestando puntual de que se puede, ¿no? Es que el otro día decíamos que, por ejemplo, para el ceviche de pescado podíamos sellar un poquito primero el pescado. Sí, yo en este caso, la verdad, no le metería mano, estoy de acuerdo contigo. Lo puedes hacer, pero pues ya mejor hazte unos tacos, ¿no? Para que entendamos, sí, un poquito la lógica, es como si te hicieras unos tacos y al taco le echas limón, que nos encanta. Entonces, para pues darle el disque, y que por cierto sabe delicioso, sí, ¿eh? O sea, un taco sin... Y es válido. Y es completamente válido. Entonces, pues te sabría a eso, ¿no? A, pues, como a tacos. Entonces, atrévete a probar la carne cruda. No te va a pasar nada, más si la vas a comprar fresca. Si te gusta comprar en supermercados, pues hay algunos donde son muy estrictos con los estándares de calidad. Entonces, no tengas miedo. Prueba diferente, eso siempre te va a dar tema de conversación, incrementará tu acervo culinario, ¿no? En Así cuanto es. A experiencia. Siempre hay que atreverse a probar nuevos sabores, nuevos platillos. No estoy diciendo tampoco que a fuerzas tengan que hacerlo, digo, al final, recuerden, siempre les digo, la mejor comida es la que a ti te gusta, sí, y como a ti te gusta. Sí, ¿no? Completamente, pero de todos modos, qué bueno que lo preguntas, ¿eh? Siempre sí, se vale preguntar. Es pues dar nuestro punto de vista, claro. No tenemos una ley absoluta en la cocina, lo que menos sí, hay es ley. ¿No? Cada quien cocina como quiere al final del camino, es lo que acabas de mencionar, Charlie, que es que te guste a ti antes que tu comensal, porque pues cuando dudamos de no está muy rico, le gustará, no le gusta, no, pues ya empezamos mal, te tiene que gustar a ti primero, claro. Muy bien, mi querido Manuel Hernández, pues bueno, sabemos que eres el chef ejecutivo de un reconocido hotel spa en Joco, que está en la Ribera de Chapala, específicamente en Jocotepec.
Pero aparte tú atiendes eventos o algo por el estilo. Sí, hacemos eventos privados, y aparte ahorita estoy de lleno comprometido con el hotel, pero sí ha habido ocasiones que estamos haciendo eventos. ¿Ya hay algún lugar donde te podamos, algún dato donde te podamos Sí, tengo, bueno, mi página de Facebook, igual creo que compartiste un enlace donde salió sí, mi nombre. Lo tenemos ahí en el @diariotragón, ya saben, en todas las redes sociales, ahí les voy a estar compartiendo los datos del chef Manuel Hernández para que puedan contactarlo o preguntarle alguna duda también que tengan, pueden hacerlo directamente con él. Y bueno, ya saben, hay que festejar a papá, ¿no? Sí, hombre, que no pase desapercibido. Si de pronto por las fechas no coincidimos con papá, pues bueno, creo que lo del domingo, por eso les platicaba de lo del evento que vamos a tener el sábado en Nómadas, que es, pues bueno, si no se puede el domingo, llévatelo desde el sábado. O si, pues de pronto dices, híjole, mi esposo lo quiero festejar, pero el domingo quiere ir con su papá, bueno, pues llévatelo el sábado a Nómadas, el domingo se van con el abuelo, o viceversa, o algún otro lugar, o lo podemos empezar desde hoy, el fin de semana es largo. O si quieren festejar a su papacito, pues también. También se vale. Se vale, se vale muy bien, se lo llevan ahí a un hotel que está ahí frente a este centro de convenciones que está aquí, muy famoso. Este hotel, que está enfrente de otro hotel. De otro hotel, exactamente. Donde el chef Enrique González es el chef ejecutivo, y ayer me invitó a degustar lo que van a preparar para el Día del Padre en este hotel. Y el postre estuvo a cargo del chef Jesús Escalera. Tienen que ir a probarlo porque está increíble. Sí, definitivamente este tipo de eventos, miren, yo sugiero que sigan de verdad las redes sociales de Carlos, @DiarioTragón. Diario Tragón, porque yo no sé cómo le hace, pero él se entera de todos los eventos. Yo de pronto ya voy, yo que soy nuevo en estos menesteres de la vida social culinaria de esta ciudad, ¿no? Así lo he tipificado como para entender un poquito más el contexto. Evento al que, como me lo encuentro él, o me encuentro a Adriana, o me los encuentro a los dos. Evento chiquito, evento grandote, no importa. Pero bueno, en las redes sociales de Carlos, @DiarioTragón, ahí él siempre está subiendo las sugerencias de los eventos que va a haber, así y de es. Los que ya hubo su reseña, pero pues aquí lo padre es como que tengan la oportunidad. Hay algunos que son más caros que otros, pero bueno, siempre hay eventos para cada presupuesto. Sí. Y que tengan la oportunidad de salirnos de lo cotidiano, ir a experimentar nuevos sabores, ir a conocer la propuesta de diferentes chefs que han hecho un trabajo extraordinario a lo largo de mucho tiempo para poder presentar cosas distintas. Y miren, los cinco sentidos hay que desarrollarlos, ¿no? No hay que perder la capacidad de asombro, y así como de pronto nos asombramos al ver un paisaje al cual no estamos acostumbrados cuando llegamos a una Sierra Nevada, por ejemplo. Así es. ¿No? Cuando vemos unas cascadas impresionantes, cuando vemos unas piedras acomodadas, rocas acomodadas unas arriba de la otra y que nos sorprende. Ahí estamos desarrollando el sentido de la vista que nos conecta con el cerebro y nos genera un estado de asombro, ¿no? Bueno, el sentido del gusto es uno de los más fáciles de consentir. De verdad, no necesitamos viajar kilómetros ni gastar tanto dinero de pronto. Entonces, estos eventos, pues son precisamente para ello, y se vale chiquearnos. Y miren, ahora para el Día del Padre. Está bien, es otra opción más para quien quiera disfrutarla. ¿Ustedes tendrán alguna actividad en el hotel, chef? Sí, hay hay un menú especial y va a haber descuento en masajes, en todo. Ok. Paquetes que se incluyen. Ahí en @DiarioTragón voy a estar ahí poniendo cuál es la opción de este hotel donde trabaja el chef Manuel Hernández, para que, si gustan también consentir a papá, llevarlo a que se relaje, a que esté tranquilo y aparte coma delicioso con el menú que tiene el chef Manuel Hernández ahí en ese hotel spa, pues será una buena opción. ¿Qué vamos a hacer, chef? Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Espero tenerte por acá pronto, sí, de nueva cuenta. Gracias. Mi querido Charlie, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Pues el fin de semana comer. ¿Algún evento en puerta? Pues hay varias actividades en lo del Día del Padre, y bueno, nos estamos preparando porque hay varias actividades. Bueno, ahí en la Ciudad de México va a haber varias actividades también, hay algunos eventos. Chequen ahí la sección de eventos que tengo en el blog, eldiariodeuntragón.com. Y bueno, vienen también muchas actividades, vamos enfocándonos también hacia octubre, que vienen también muchas actividades en Monterrey, en Puerto Vallarta. Esperen sorpresas, porque Radio Mujer tendrá un gran evento gastronómico para esas fechas. Genial, y ya estamos ahí armándonos
ahí de valor y de panza. Pues yo te espero el fin de semana en Nómadas, mi querido Charlie. Ahí vamos a estar. Va a haber música en vivo y vamos a tener vamos a estrenar un nuevo food truck. Un abrazo muy grande para mis amigos de Romerita 28, que por cierto, el buen Jonah, cocinero titular del restaurante, va a estar con nosotros el lunes hablando. ¿Qué vamos a saborear ahí? Hamburguesas. Hamburguesas en Romerita 28, para que se den una vuelta y los prueben, porque sí, la verdad vale la pena. A partir de mañana van a estar ahí, entonces pues bueno, vamos a estrenarlos ahí con buena música y bueno, pues aparte de la cocina griega, cocina mexicana, cortes, cocina tejana, italiana, en fin, bueno, son un sinnúmero de propuestas. Y vamos planeando otra fiesta, ¿no? Próximamente. Pues la última vez que lo hicimos lo dijimos al aire y a la semana ya estábamos en la festejancia, ¿no? Ya, hay que armarlo. ¿Quieren fiesta? Que nos llamen, ¿no? Si quieren fiesta y que compartan con nosotros. Chef, te invitamos. Gracias, sí. Nosotros pagamos porque nos alquilen. Nosotros queremos fiesta y donde se coma rico también. Mi buen Charlie, muchas gracias como todos los viernes y gracias, sobre todo hoy por haberme ahí echado la mano en el arranque del programa. Gracias, y pues de verdad aprecio mucho, sabes que te estimo muchísimo. Gracias, amigo. El hecho de que estés conmigo todos los viernes hace que enriquezca, se robustezca este programa y que veamos un enfoque mucho más relajado y el otro lado de la mesa, que es la del comensal, como bien orgulloso siempre lo dices, como buen dragón que eres. Así es, soy dragón, pero me fijo. Amigos, los espero. Los espero este sábado en Nómadas. Muchas gracias por haber estado con nosotros a lo largo de esta semana. Yo soy Ariel Hermosillo y el lunes los espero porque tenemos especial de hamburguesas. Gracias. Yeah. ¡Felices del padre!